Un joven de 18 años de edad, de nacionalidad venezolana, que estaba internado desde hace días atrás, falleció en el hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, luego de recibir una golpiza por la comunidad en la calle Octava entre 41 y 42 del barrio Divino Niño de esta ciudad. Se trata de Jonathan Josué Álvarez Mendoza, el cual presentó laceración a la altura de la cabeza, parietal izquierdo y raspones en el pómulo izquierdo. Posteriormente fue remitido al hospital Rosario Pumarejo de López, ingresando a la sala UCI en donde murió en las últimas horas. Mediante labores de vecindario se pudo establecer que los hechos se presentaron momentos en que Álvarez Mendoza, al parecer, intentó cometer hurto, siendo sorprendido por la comunidad, quien lo agredió físicamente con objetos contundentes, causándole las lesiones en el rostro y demás partes del cuerpo. Avipulet de la Costa, empresa vallenata. Precio y calidad de nuestros productos. Pescadería fresca y al mejor precio. Cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones. Frutos del mar. Carnes frías de la mejor calidad. Pollo fresco manaurero. Leche entera y deslactosada. Queso especial. Huevo. Y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708, 574-8405 o a través de www.avipulet.com. Carrera 15, número 20B41, local I-26, Interior Mercado Nuevo, Valledupar. Avipulet de la Costa.